El golf es un deporte de precisión, cuyo objetivo es introducir una bola en los hoyos que están distribuidos en el campo con el menor número de golpes. Para ello se utilizan hasta 14 palos que se diferencian por el grado de inclinación de la cabeza. En 1744 se fundó la primera asociación de jugadores en Escocia y en 1745 también en el Reino Unido. Hoy en día, aunque ha variado un poco en su práctica, sigue siendo un deporte que se distingue por la socialización y la camaradería entre sus jugadores. Como es un deporte que dura 5 a 6 horas tú en un campo de golf, te permite con personas que son nuevas, que te toca jugar en el torneo de otros clubes, hablar de diferentes cosas porque son 5 horas compartiendo. Ya nos volvemos casi como una familia, nos conocemos entre todos. Viajan en familias, viajan con los hijos, se reúnen, pasan un fin de semana o un puente muy agradable y así la gente aprende a conocerse un poco más y a compartir un poco más. Esta vez, jugadores de todo el país se reunieron en el Club Campestre de Manizales para participar de la tercera parada de la quinta versión del torneo Tee Time, un torneo que nace precisamente de la camaradería que brinda este deporte. El torneo nació bajo el amor que le tenemos al golf y que jugábamos casualmente todos los fines de semana, y se me ocurrió la idea de formar este torneo, el cual ya llevamos 5 años en él. Es un torneo que surgió a raíz del auge de los torneos mid-amateur, que significan los torneos que juegan los mayores de 25 años, tanto damas como caballeros a nivel nacional, en la cual, sin ser excluyentes, separan un poco la rama más competitiva del golf a nivel nacional, que son los jóvenes. Tenemos de toda clase de handicaps, desde handicaps muy buenos, que son los handicaps 0, 1, 2, hasta los handicaps 36. Son 4 paradas nacionales y una parada internacional. En este año estamos prácticamente en la mitad del calendario. Es un torneo que se maneja a través de un ranking donde cada parada adjudica unos puntos. La mayoría de los torneos del país hacen discriminación por el nivel de handicap, el nivel de ventajas que tiene la federación. Este torneo se presta para que todo el mundo juegue y es un torneo realmente apetecido. Básicamente lo bueno que tiene este torneo es que lo vivimos para que tengan oportunidad de ganar los jugadores buenos como los que también están comenzando. El desarrollo de torneos de tipo amateur y profesional buscan seguir aportando al crecimiento del golf en Colombia y al desempeño de sus jugadores. El golf colombiano es un golf de primer nivel a nivel Suramérica. Ya si nos comparamos de pronto a nivel mundial, pues obviamente estamos en un proceso de ascenso. En la rama femenina somos número uno en Sudamérica, en la rama masculina competimos por ese número uno, no podemos decir que estamos de primeros, pero competimos por ese primer lugar. El balance para la organización y para los jugadores es más que satisfactorio. La verdad es que deja una hermandad entre muchos amigos, aquí son todos conocidos y son gratamente recibidos la gente nueva que llega a participar a esta gira del suroccidente que se llama Pullman Tours Tee Time. Es un balance muy positivo, teniendo en cuenta que es un ambiente familiar, puede uno compartir con toda la familia, tener un rato de esparcimiento, el nivel de los competidores es muy bueno, el campo es un campo nuevo, exigente, muy interesante. No, pues el campeonato se ha desarrollado de una manera genial. El campo estuvo en las mejores condiciones, se conoció gente nueva, este deporte te permite eso, conocer gente nueva, y obviamente el golf es un deporte que genera un reto personal y la idea es hacerlo lo mejor posible. Pero si usted quiere iniciarse en este deporte, esto es lo que debe hacer. Pues comprar tu talega de golf y empezar con un profesor que te enseñe como la parte básica de cómo debes pegarle a la bola, qué palos debes utilizar. El golf es un deporte que tú lo puedes practicar toda la vida, hasta los últimos años de la existencia de uno. Yo era futbolista, tenista, pero ya muchos deportes ya por la condición física, por las lesiones, uno no lo puede practicar, pero el golf lo puede uno practicar por siempre. Todas las personas que somos golfistas, alguna vez alguien nos invitó o alguien nos dijo que lo hiciéramos, y hoy en día llevamos muchos años en el trasegar de este deporte. Conocer nuevos campos es un muy buen ambiente natural, el paisaje es espectacular, la gente es supremamente querida. El golf, un deporte que te apasiona, te reta y te exige.